gastroesofágico se refiere a que normalmente el contenido alimentario que nosotros llevamos a través de nuestra boca a nuestro estómago debería de permanecer dentro del estómago y no tener salida de este estómago a menos que se haga por los mecanismos naturales y habituales, que es el movimiento y la contracción gástrica para el vaciado del contenido gástrico. Todo siempre dirigido hacia el intestino y no hacia el esófago. El reflujo gastroesofágico se refiere a que el contenido del estómago tenga escape hacia el esófago y regrese hacia el esófago e inclusive regrese hacia la boca. Esto se le considera reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es un fenómeno natural y regular en todas las personas. Comer alimentos copiosos puede provocar que estos alimentos tengan escape hacia nuestro esófago y posiblemente no exista en la población quien no haya sentido un episodio de reflujo. La enfermedad en sí de reflujo gastroesofágico está constituida por el fenómeno del reflujo, del regreso del contenido gástrico hacia el esófago de una forma más persistente y permanente, que termina dando síntomas repetitivos y constantes en las personas, y esto es lo que hace el diagnóstico de enfermedad por reflujo. Hay una diversidad de mecanismos que impide que este tipo de reflujo nos cause algún problema. Va desde la salivación que tenemos todos los días durante todos los episodios de ingesta de alimentos. Es un mecanismo de amortiguación de este reflujo gastroesofágico fisiológico. El movimiento del esófago, que a manera de un barrido hace que el alimento que hemos deglutido pase directamente al estómago y no se regrese. Hay un mecanismo importantísimo que es un llamado esfínter esofágico inferior, esto es una frontera entre el esófago y el estómago, el cual tiene una presión que va a favorecer que el contenido del estómago no tenga regreso hacia el esófago. La principal falla o la principal razón por la cual se presenta reflujo gastroesofágico es la falla de esta válvula o esta frontera que acabo de mencionar que facilita que el alimento se regrese. Esa es la principal razón por la cual se presenta el reflujo, la falla de esta válvula natural que tenemos, llamado esfínter esofágico inferior. Los síntomas principales de la enfermedad por reflujo consisten en la sensación de ardor que sentimos detrás de nuestro pecho después de los alimentos. Ese es el principal síntoma y el más confiable de los síntomas que sentimos para expresar y saber que tenemos enfermedad por reflujo gastroesofágico. Otros síntomas que ya no son tan específicos, pero que están alrededor de la enfermedad por reflujo, como es la regurgitación del alimento a la boca, la presencia de eructos, dolor torácico y la sensación de ardor en la boca del estómago. Podrían ser síntomas de enfermedad por reflujo, aunque la específica es esa llamada pirosis, que es el reflujo ácido que quema nuestro esófago. Bien, para tratar este tipo de síntomas existen diversas formas y que todas, digamos que estas formas de tratamiento son complementarias. Mencionaría que una de las más importantes es el cuidado de la dieta. Los alimentos abundantes que podemos llegar a comer en ciertos momentos del día pueden provocar reflujo. No es lo mismo tomar una cantidad
pequeña de alimentos a tomar una gran cantidad de alimentos. Esto sucede sobre todo cuando hacemos omisión de uno de los alimentos y en la siguiente comida, en el siguiente horario que nos toca comer, resulta que terminamos comiendo lo doble porque no habíamos tomado un desayuno y terminamos comiendo quizás doble. Esto hace un alimento voluminoso y eso es una causa, es una forma de la cual podemos prevenir al evitar este tipo de alimentos excesivos. Otras formas es el cuidado del peso. Subir de peso súbitamente puede favorecer el tener reflujo. El otro aspecto, pues, son el uso de los medicamentos. Existe actualmente un grupo de medicamentos sumamente efectivos para el control del reflujo. En estudios clínicos controlados de uso de estos medicamentos, de estos medicamentos en los pacientes, pareciera que no hay mucha diferencia entre este gran grupo de medicamentos conocidos como los prazoles o del grupo del omeprazol, que fue el primer medicamento utilizado, que es un inhibidor de la acidez gástrica, y los siguientes medicamentos o familiares de este omeprazol son tan útiles como este mismo. Sin embargo, hay algunos de estos medicamentos que, de acuerdo a la manipulación que el médico pueda utilizar, pueden favorecer el tratamiento.